Bueno, mi gente, este es DJ Virollo, de las facilidades de Making Music in Studio. Estamos con un cantante nuevo para la sesión de Vinew, que es Javier Ferrer, cantante de música cristiana. Y nada, vamos a conocerlo a él. Bueno, Javier, y para esa gente que no te conoce, ¿quién es Javier Ferrer? Bueno, pues, Javier Ferrer, a los 9 años de edad, se interesa por la música. No te puedo decir que empecé cantando porque no sabía cantar. Simplemente me gustaba mucho la música. Recuerdo que me interesé mucho en base a lo que es el teclado. Fui viendo a mi papá, papi, cómprame un teclado que quiero aprender. Así fui empezando a aprender en la música. El cántico salió después. No fue algo que yo siempre quise, pero sí salió después. Natural, ¿no fuiste a estudiar? No, nunca fui a estudiar. Sí, o sea, talento innato. Innato. Sí, en la música llegué a estudiar algo, pero no llegué a terminar. En cuanto al cántico, nunca estudié. Bueno, sepa, mire, que no tiene que estudiar para cantar. Hay cantantes que no se hacen, nacen. Como aquí lo tenemos a él. Eso es correcto. Gracias a Dios me dio la bendición de entonces poder cantar y así poder realizar mi disco. No fue fácil hacer un disco, ya que este disco puede morirse solo. A puro pulso, como llaman por ahí. A puro pulso. Bueno, Javier, me dijiste que hiciste un CD tuyo, tu primera producción. ¿Cuál fue el título de esa producción? Pues este disco lo titulé Abre los Cielos. ¿Y cuántos temas conllevaba la producción esa? 10 temas. Bueno, Javier, ¿y cómo fue la acogida del público ante tu producción musical? Pues mira, para mi sorpresa te puedo decir que muy buena. Me llamó gente diciéndome, mira, el disco está bueno, me identifiqué con esta canción y para mí eso es algo bien maravilloso. ¿Y cuál es el tema de la producción que más te gustó? Pues mira, DJ Virollo, es un poco difícil contestarle esa pregunta ya que me gustan todos los temas. Pero sí me identifico con uno que precisamente fue la primera canción que yo, o Dios me dio la oportunidad de componer. Y esa canción se titula Estoy Aquí. ¿Y de qué trata el tema de Estoy Aquí? Bueno, pues Estoy Aquí nace de una situación difícil que atravesamos mi familia y yo. Me gusta este tema porque estoy aquí, es Dios el que está hablando precisamente en esta canción. Dios diciéndole a las personas, mira, estoy aquí para levantarte, estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para arreglar las cosas arruinadas. De eso trata esta canción. Un mensaje. Hay un mensaje bien positivo. Tú piensas que tal vez las cosas no tienen remedio, tú piensas que tal vez las cosas no tienen solución. Pero Dios te dice en esta canción, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para levantarte. Eso es lo que estoy aquí. Bueno, Javier, ¿y qué fue lo que te influenció a estar en el género? Bueno, pues yo soy nacido y criado en el cristianismo, pero lo que me ha influenciado a ser cantante del género cristiano fue esta persona llamada René González. Ha sido de gran bendición para mí. Un cantante muy famoso, por ahí le llaman el papá de los cantantes. Esa ha sido la mayor influencia para mí como cantante. ¿Y tienes alguna producción al mercado, un tema nuevo para el público que te está viendo aquí a través de Virolandia TV Show? Pues mira, sí, ya estamos a punto de sacar el segundo CD, se titula Llueve, y ya mismito lo van a estar viendo por ahí. ¿Y qué te ha motivado a seguirle en la música cristiana, Javier? Pues mira, tuve la bendición de ser nominado a los premios Paoli. Y eso, te digo, ha sido de gran motivación para mí seguir en mi carrera musical porque sé que estoy llegando lejos con esto, estoy teniendo aceptación. ¿Y cuál es tu misión a corto y a largo plazo? Pues mira, mi visión ahora mismo es poder terminar mi nueva producción y con la misma pues poder impactar las naciones y dejarles saber que Cristo es la solución. Bueno, gente, ya lo saben, esto es Virolandia TV Show, esta es la sesión de Vinew, con un talento nuevo, Javier Ferrer. Muchas gracias, Diego. Bien.